¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 2contra1, vuestro canal de baloncesto, en un conclave, en un entorno mágico, ¿no? En un sitio de esos de relumbrón para el baloncesto de nuestro país. Además, Chema, estoy acompañado. Bueno, buena compañía en uno de los santuarios, podríamos decir, del baloncesto nacional, como es ese Magariños, con ese mural al fondo de Okuda, que puebla una de los fondos tras la canasta en el que entrenan no solo el primer equipo del Movistar Estudiantes, tanto masculino y femenino, sino en muchos de los chavales que seguro que en el futuro vemos en primeros equipos, no solo del club colegial, sino de muchos equipos del panorama del baloncesto nacional. Bueno, y estoy acompañado, porque siempre que hacemos así cosas diferentes, que hay camisetas en nuestro entorno, significa Mad Basket. Eso parece. Estoy con Nacho, que es aquí el capo de Mad Basket. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que la nueva tienda, que realmente el templo es Mad Basket Magariño, más que el propio estadio, es nuestra tienda, el templo. No, pero muy bien, muy contentos y la verdad es que el sitio es acojonante. ¿Cómo es eso de trabajar ahí, con esas vistas? Pues claro, hay un momento que no paras de mirar para atrás y ver a los jugadores, porque me encanta hablar de esto, me encanta verlo y jugarlo. Estoy más pendiente de ellos que de mi propio trabajo, y eso no es bueno. No, seguro le llaman entrenadores de otros equipos. Oye, ¿cómo has visto hoy entrenar a Abramovic? Scouting, ¿no? Delgado, ¿qué tal? Tengo noticias antes que vosotros. Mira, pues oye, ya sabemos a quién tenemos que preguntar, ¿no? Claro. Tenemos una nueva fuente de Lucas. Bueno, venimos aquí a contar quién es el MVP Mad Basket del mes de marzo. Sí, que no se nos había olvidado, que no hemos dejado de hacer los sorteos de los camisetones que nos trae Mad Basket. Lo que pasa que como llevamos un inicio de mes de abril de auténtica locura, pues bueno, entre la LigaEndesa, las dobles jornadas, la Euroliga, el final y los playoffs, pues no hemos parado, pero no nos hemos olvidado de nuestro sorteo mensual y vamos a conocer quién es nuestro MVP Mad Basket del mes de marzo, aunque viendo esas camisetas que hay por ahí lo estoy empezando a intuir. Sí, te iba a decir que estuvimos dudando entre AJ Slaughter, Pau Rivas, uno de los jugadores de estas camisetas, y Xavi López Aróstegui, y al final Xavi López Aróstegui, MVP Mad Basket del mes de marzo. Aquí está, estas dos camisetas de la peña, la tienes aquí, Nacho. Bueno, los números de Xavi fueron 16,6 puntos, 31,2% en triples, 7,6 rebotes, 20,6 de valoración en 3 partidos, 3 victorias para el Joventut, así que yo creo que merecido el MVP. Y bueno, aquí nos estás enseñando la camiseta, ¿qué podemos hacer de ella? Hombre, esta camiseta es un poco una fusión de dos modelos anteriores, ¿vale? Con la franja verde, determina mucho lo que es la peña, y el difuminado de abajo. ¿Vale? Lo más novedoso realmente de esta camiseta es la segunda equipación, que es un poco más bética, más sureña, pero también es muy bonita, la verdad. Uh-huh. Es tremenda. Tiene con el parte del producto oficial, aquí abajo, bordado, ¿vale? Y con la bandera de Cataluña detrás. Bueno, hay que decir que se comercializa sin la publicidad. Exactamente. Al dinero lo comercializa sin publicidad. Solo el club se la puede poner, uh-huh. ¿Vale? Lo de Provitas. El resto de tiendas, ven así. Y tenemos aquí que la gente no confunda, ¿no? Esto no es ningún whisky, lo de JB, ni que mezclar con Coca-Cola, ni nada de eso. De Badalona, uno de los clubes más míticos del baloncesto europeo. Uh-huh. No, y es que si hemos ido a conocer la nueva tienda Mad Basket Magariños, a uno de los templos de la cantera, no podía ser otra camiseta que no fuera de otro de los clubes de cantera nacionales, como es el Joventut de Badalona, del que han salido tantos y tantos jugadores. Y bueno, y si hablamos un poco no solo de los números de ese mes de Xavi López Aróstegui, recordemos que está creo que es el tercer nacional seleccionable máximo anotador de esta LigaEndesa, es el 14º con 13,6 puntos, detrás de Darío Brizuela, que está en 14,1, y Nico Mirotic, que está en 15,1. Pero no solo de puntos vive el hombre, porque si algo tiene Xavi López Aróstegui, para mí, además de que está en su gran temporada de consolidación, es que dispara su valoración hasta ser el 9º mejor de la competición, con casi 16 créditos por partido, empatado con Bojan Dubljević, gracias a un trabajo impecable en otras facetas, como es la del rebote, donde añade 5,2 capturas, que es una auténtica barbaridad para ser un jugador que es un alero, pero que entra muy bien desde el rebote ofensivo, ayudando en esas situaciones sin balón. Y luego tenía algún dato más curioso de Xavi López Aróstegui, y es que según pasan las jornadas, sobre todo es un jugador que tiene volumen de tiro, es decir, que usa muchos lanzamientos, o sea, que no tiene una aportación residual, y es que, según pasan las jornadas, cada vez quedan menos jugadores de ese selecto club del 40 en tiros de 3, 50 en tiros de 2 puntos y 90 en tiros libres. De hecho, Xavi López Aróstegui es el mejor tirador de tiros libres con un casi 97% de acierto, pero es que en ese club, de esos porcentajes probablemente más de influencia NBA que europea, pero que hay que hacerlos, solo quedan a día de hoy JC Carroll, Marcelino Huertas y Bojan Dubljević. Es decir, está en ese selecto club de tres nombres que son palabras mayores, no solo en el baloncesto nacional, en la Liga Endesa, sino en el baloncesto europeo. O sea, casi nada. Oye, además de Xavi López Aróstegui y su camiseta, aquí en esta tienda nueva de Mad Basket veo un montón de zapatillas, mogollón, y veo un mogollón de camisetas de los equipos Euroliga, de la Liga Endesa, del Eboro, Liga Femenina. De la BCL, vamos, has venido con todo el equipo. Si se viene, se viene. Uh-huh. Yo bueno, pues... quiero que no falte de nada en esa tienda Mad Basket, y estoy ahí dándole vueltas a esas Adidas Harden. No sé si te queda alguna, pero tengo ganas de verlas en directo y lo mismo caen, porque cualquiera de los dos modelos que yo he visto son espectaculares. Yo te digo que las he probado y son una pasada. Pero una pasada zapatilla. El diseño es Harden, ¿vale? Y es lo que tiene. Porque ya que lo tengo aquí, pues la mariposa es la mariposa, no sé si se ve, a la gente que le guste más, que le guste menos, pero el Boost y el Light Stripe y todo el Apple, que es una sola pieza, es la hostia. Como zapatilla es lo mejor que he probado en mi vida, y no porque sea la Harden no, que es la hostia. Pues mi cumpleaños está cerca, Ignacio, o sea que... Y el mío también. Antes has dicho que faltan pocas cosas, faltas tú, tienes que venirte. Tengo. A ver cuándo salgo del confinamiento perimetral autonómico y provincial para poder acercar y probarme esas zapatillas, porque vamos, me apetece muchísimo. Oye, vamos a recordar, quien quiera hacerse con esta camiseta de Xavi López Aróstegui, tiene que estar suscrito al canal de 2contra1 de YouTube, seguirnos en Twitter, seguir a Mad Basket y dar retweet al tweet que colgaremos en nuestro perfil con la camiseta. Y bueno, repasamos los números por última vez: 16,6 puntos, 31,2% en triples, 7,6 rebotes y 20,6 de valoración en los tres partidos del mes de marzo. 3 victorias para el Joventut con Xavi López Aróstegui. Sí, bueno, y aprovechamos, ¿no?, para mandarle un fuerte abrazo a Xavi para que se recupere de esa lesión que nos ha privado de verle en las últimas jornadas. Y bueno, que lo haga a tiempo, porque seguro que va a ser uno de los papables de cara a esa preselección para los Juegos Olímpicos de este verano, porque sobre todo hay que ver ese juego exterior cómo se acaba completando. Y también recordarle a los espectadores que pueden elegir entre las dos camisetas la talla, y que Nacho tiene ahí la máquina esta que va como un avión y te serigrafía el nombre a tope. Y se pone con la decoración oficial, a los dos colores, eso sin ningún problema. Así que bueno, eso es. Xavi López Aróstegui es el MVP Mad Basket del mes de marzo. Y bueno, esperamos que tengáis mucha suerte, que participéis mucho, que os suscribáis, den like a este vídeo. Y bueno, pues vamos a ver qué depara este mes de abril y quién será el próximo MVP. Chema, ¿alguna cosa que decir? Nada, que sigan muy atentos, porque venimos cargados de sorpresas. Ya han visto los directos de Euroliga, los resúmenes habituales de la Liga Endesa, esa entrevista a Polonara, y que estamos en el mejor momento de la temporada y algo nos sacaremos más desde la chistera. Bueno, pues estad muy atentos a 2contra1, a nuestros canales oficiales, y seguro que os enteraréis de todo lo que vayamos haciendo. Nos vemos pronto en el próximo 2contra1. Gracias.